¿Sí? Hola, Tony. ¿Qué tal? Pues ahora estoy en el tren. Vale, nos vemos luego, pues. ¿Y no te puedes esperar un rato? Vale. Pues quedamos para comer. Muy bien. Sí. Claro que seré puntual. Siempre lo soy. Venga. Hasta luego, Tony. Adiós. ¿Qué pasa, hombre? ¿A qué vienen esas prisas? Eva y yo lo hemos dejado. ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí. Pero si llegaba hace 5 años. Joder, tío. ¿Me dejas de piedra? ¿Pero qué ha pasado? Si os veía bien. Sí, bueno, pero las apariencias engañan. Últimamente nos discutíamos por todo y nada importante. Pero parece que si solo te discutes por pequeñas cosas, la cosa no va a ir a más. Y me das lo peor que te puede pasar porque acabas de mala hostia todo el día. ¿Problemas de convivencia? No, problemas no. Más que nada, incompatibilidad para vivir juntos. Lo siento mucho, Tony. No, no pasa nada. Llevábamos así mucho tiempo y mira, pero al final uno insiste y... ¿Es para siempre? ¿Cómo? Sí, es definitivo. Sí, no hay posibilidad de reconciliación. No. Ella ha cogido las cosas y se ha ido a vivir a casa de una amiga, tío. Tío, no sé qué hacer. Tío, pues animarte. ¿Qué vas a hacer si no? ¿Pero cómo? Si es que ya no me acuerdo de lo que es estar soltero. Tío, pues yo qué sé, pues este fin de semana salimos de copeteo como en los viejos tiempos y luego pues vamos de fiesta. Mira, mejor aún, montamos una fiesta. Ya está, tío, pillamos la agenda, llamamos a los amigos de la universidad, reunimos a la gente y tío, y a disfrutar. ¿Vale? Venga, tío. Ya verás cómo lo pasamos bien. Gracias, tío. ¿Tony lleva? ¿Nunca lo hubiera dicho? Yo también me he quedado alucinado. ¿Se hubiese jurado que serían los primeros en casarse? Pues no. Tony está destrozado. No me extraña. Yo también estaría igual. A nosotros nunca nos va a pasar algo así, ¿verdad? No. Por supuesto que no.
Oscar. ¿Qué tal, Tony? ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Ha venido un montón de gente. ¿Serio? Uh-huh. Ya te la dije. ¿Quieres una cerveza? Pues claro que quiero cerveza. Adelante. Hola. Hola. Nos hemos visto en el tren, ¿verdad? Sí, desde hace muchos meses. Hostia, qué casualidad, ¿no? Bueno, ¿cómo te llamas? Claudia, ¿y tú? Óscar. Encantada. Hola. ¿Y tú de qué conoces a Tony? Estudiamos juntos, pero ahora hace ya mucho tiempo ya que no nos veíamos. Pero cómo decirle que no a un recién abandonado, ¿verdad? Claro, es una presa fácil. Ya. Ya. ¿No me dirás ahora que Tony era tu amor platónico de la universidad? No. En la universidad no tenía amores platónicos. ¿Ni uno? Ni uno solo. ¿Y eso? Ninguno se me resistía, así que ninguno se quedó en platónico. Ya veo, ya. No te he preguntado, ¿cómo está Tony? Es decir, ¿cómo desea la ruptura? ¿Crees que se va a recuperar pronto o qué? Pues creo que le va a costar, ¿eh? Eran la típica pareja que lo hacían todo juntos, ¿sabes? Ya. Yeah. Ya casi no salían con los amigos, no hacían nada el uno sin el otro. Yo no puedo con eso, ¿eh? Ah, no, yo tampoco, ¿eh? Ah, ¿no? No, no. Bueno, pues supongo que ahora le toca hacer una vida normal como todo el mundo. Sí, exacto. Te está sonando el móvil. Hostia, es verdad. Perdona. Nada. Hola, cariño. Es que esto se ha alargado un poco, ¿sabes? Es que Tony está muy mal y he tenido que quedarme a consolarle. Vale. Venga, hasta luego. Adiós. Así que tienes novia. Sí. Bueno. Pero le has dicho que llegaría tarde a casa, ¿no? Sí. Pues igual tienes tiempo de una última copa en la mía. Creo que no va a poder ser, ¿eh? Lástima. Corta. Quédate aquí quieto.
Bueno, cocinar no tiene nada de malo. O sea, y a mí me encanta, o sea. Fiesta que nos pegamos, No me lo pasé genial. ¿Y te acuerdas de la rubia con la que estuve? Yo creo que me he enamorado. No lo entiendo. Si no le he puesto los cuernos, ¿por qué me siento así? A ver, la fidelidad es una cuestión de compromiso. Si tú crees que estás faltando a él, es que le estás poniendo los cuernos. Pero si no he hecho nada. ¿Pero te gustaría? No te diré que no. Es que es perfecta para mí. No, si por lo que dices lo parece. ¿Pero qué pasa con Nuria? No lo sé. Yo me siento súper culpable. A ver, tío. No sé. ¿Realmente vale la pena arriesgar tu relación con Nuria por ella? Pues eso es lo que me está volviendo loco, tío. Que creo que sí. ¿Qué quieres decir? Pues que ahora que he visto lo que te ha pasado a ti con Eva, no sé, me he puesto a pensar en mi relación y no me gusta. Nuria ya no es la chica de la que me enamoré. Nuestra relación es aburrida, no hay ni pizca de pasión. Nunca hacemos ya nada juntos. Y luego está Claudia que llega, entra en mi mundo y lo pone todo patas arriba. Realmente te ha marcado, ¿eh? No sé qué hacer. Pues no sé, pero está complicado. Muy interesante. Primero hay que calentarlo. Luego lo abres lentamente y ves el chocolate líquido esperando a que lo comas. Pruebas un poco.
Sí, lo entiendo. De verdad, no importa. Toma. Ese es mi número y mi dirección. Esa es mi última noche aquí. Mañana me voy a Madrid. Te estaré esperando. Está en el hospital. Está muy grave. Pues vamos, te acompaño. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Y tu madre? ¿Está mejor? Muy bien. Me alegro mucho. Oye, ¿te va bien que quedemos luego para tomar un café? Sí, no sé, por ahí. Sí, ahí mismo. ¿A las dos? Vale. Vale, de acuerdo. Adiós.
cariño. Hola. ¿Tienes mala? Ya, bueno. Es que tengo que decirte algo. Dime. Bueno, que he estado pensando que quizá deberíamos dejarlo. Óscar, tienes que pasar página ya. Hace casi un año que lo dejaste con Nuria. Pues estoy bien. ¿En serio? ¿Que estás bien? Sí. Pero mírate. ¿Qué pasa? Que tienes que rehacer tu vida ya. Oye, mira, ¿por qué no vamos esta noche al Apolo? No me apetece. Va, que nos tomaremos unas copas. Además, allí siempre triunfas. Hola, Óscar. Hola, cariño. Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal el trabajo? He salido prontito. Qué bien. Esa noche no pude escaparme, entiéndeme. No, no, tranquilo. Es decir, que no tienes que darme explicaciones. Lo pasado, pasado está, ¿no? Vale. Y bueno, ¿qué tal te fue por Madrid? Muy bien. ¿Qué? La verdad es que muy bien a nivel profesional. Sí. Vale. Bajo en la siguiente parada. ¿Cómo que te bajas aquí? Sí, es que ya no vivo en el mismo sitio que antes. ¿Ah, no? No. Oye, pues... ¿qué te parece si seguimos poniéndonos al día en mi casa? No puedo. Me está esperando en casa. Mi novio. Bueno, me bajo ya.